primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, Señor. Aleluya, Jesucristo nunca cambiará. Así como logró allá, lo mismo hace aquí. Gloria al Señor. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió, y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su honor, así como el obro allá. Jesucristo, su palabra es verdad, sí Señor. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo el Jehová. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese
está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí, así, así como el pobre vaya, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará su palabra, es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en solo, así como lo Brian. Así como el pobre vaya, lo mismo hacia aquí. Jesucristo, su palabra es verdad. Sí, Señor, y un mensaje Cristo nos envió. Con voz de
como vine. Ejércitos en contra de la novia, si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel fuerte ha descendido, tome el libro de redención en su mano. Él es el gran águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Oh,
vez más a la muerte. Se ve la piedra cortada sin mano. Un rey inconmovible. Un rey inconmovible. Un rey inconmovible. Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Amén, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante ti, oh Padre, como buenos soldados de la patria celestial, Señor. Oh Padre amado, preciosas palabras que tú dejaste en Salmos 8, 3 y 4, dijiste: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Oh Padre, ¿quiénes somos nosotros, Padre? Apenas un finito, del mundo infinito, en esta porción de tiempo que tú nos permitiste estar. Oh Padre, en esta tarde nos juntamos nuevamente de esta forma, a través de estos medios, Señor, para tener un compañerismo. Y ese compañerismo debe ser con alegría, con gozo y paz, porque es tu palabra perfecta, Señor. Te lo pedimos que tú nos unjas en esta tarde con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos a los hermanos y hermanas que estarán en la escena. Te decimos muchas gracias por este privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a empezar. Vamos a continuar con el mensaje Una vida escondida en Cristo, predicado en Fernando, California, Estados Unidos, Norteamérica, el 10 de noviembre de 1955 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este mensaje, hermano José, en los párrafos 48 al 52. Amén, amén, hermanos. Vamos a continuar en los párrafos 48. Oh, creo en todo el gritar. Yo creo en hablar en lenguas. Confirme, hermano, me copiaron. Hermano José. Amén, hermano. Dios le bendiga. Vamos a continuar con el párrafo 48. Oh, creo en todo el gritar. Yo creo en hablar en lenguas. Y creo en todas estas cosas. Pero, hermano, eso no es todo lo que conlleva. No, no lo es. Eso es solo uno de los atributos de eso. ¿Correcto? Tengan la cosa verdadera primero y producirá el resto de esto. Muchos vendrán a mí en aquel día y diré: Señor, ¿no he hecho esto y eché fuera demonios y he hecho todas estas cosas en tu nombre? Él dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad, ni siquiera os conocí. Ven, tengan cuidado. Noten, y este toro, mientras corría hacia mí y yo parado allí, yo dije: ahora, no te molestaré, vete a acostar. Y él corrió a menos de 5 pies, entre corchetes, menos de 1 metro 50 de mí. Se detuvo, parecía tan agotado. Miró hacia un lado y luego al otro, se dio la vuelta, se alejó y se echó. Y yo caminé a 10 pies, 3 metros del toro en medio del campo. No se volvió a mover. Me fui hacia allá y luego que atravesé el campo y me paré allí, reaccioné y pensé, ¿qué pasó? Entonces empiezo a llorar y levanto mis manos y alabo a Dios. Párrafo 49. Yo estaba cortando mi jardín el verano pasado y estaba trabajando con una podadora de césped. La gente llegaba para que se orara por ella. Yo salía, me ponía mis overoles y cortaba un poco el jardín y luego de repente alguien entraba. Tenía que correr por la parte de atrás y cambiarme de ropa, entrar y orar por algún enfermo. Un par de horas más tarde salir y comenzar y tal vez haría un par de rondas por el día. Cuando llegué al patio trasero, los jardines de enfrente habían vuelto a crecer y estaba pasando un tiempo difícil. La gente seguía llegando.
Y se me olvidó que, ¿cuántos saben lo que es un avispón? ¿Qué hacen esos nidos grandes? Había un montón de ellos que habían hecho un nido allá en la esquina de la cerca, en un pequeño arbusto. Yo estaba pasando esta podadora eléctrica por allí y en el patio trasero nadie me miraba. Me quité la camisa y yo solo podaba y golpeé esta cerca. Y de repente olvidé que los avispones estaban allí y en unos minutos estaba cubierto por todas partes con avispones. Son tipos enormes, sin camisa puesta. Párrafo 50. Bueno, al principio me asusté, pero luego sucedió de nuevo. Algo pensé, pobrecitos, allá en ese nido y aquí yo, ellos no me estaban molestando. Yo les molesté a ellos. Ojalá hubiera sabido lo que era, pero es algo que sucede y pensé, pobres pequeñitos. Esto es lo que dije. Yo dije, ahora criaturas de Dios, Dios los creó a ustedes. Yo soy el siervo de Dios, tengo que darme prisa con este patio. Y solo zumbando alrededor, yo no les tenía miedo. Y dijeron, yo dije, ahora regresen inmediatamente a su nido en el nombre del Señor Jesús, porque tengo que apresurarme y podar este jardín. No les molestaré más, porque los siervos de Dios están esperando que se ore por ellos. Y hermano, y yo me encontraré con ustedes en el juicio. Ellos me rodearon unas cuantas veces y uno tomó la delantera y todos del montón volvieron al nido y se calmaron. ¡Atmósfera! Dios, eso es correcto. Hay algo al respecto. Párrafo 51. El miedo es algo horrible. ¿Alguna vez se fijaron en un perro? La casa en la que me hospedo tenía un perro grande, pastor alemán. Hoy entré en el patio. Aquí venía ese pastor grande por en medio de todos porque yo lo amo. Con Guten Bull, allá en Alemania, tan pronto como llegué, los perritos no fingen como con nadie. Aquí venía el perrito Salchicha y yo salté sobre mí. Y saltó sobre mí. Yo los amo, ellos lo saben. Y si ustedes en verdad en su corazón aman a la gente, ellos lo saben. Uno no puede engañar a la gente, no son así de tontos. Ustedes pueden actuar como que los aman. Ellos se dan cuenta que ustedes solo están fingiendo. Y Satanás puede darse cuenta cuando ustedes están fingiendo, pero él sabe cuándo es real. Y de la única manera ustedes pueden personificarlo, pueden hacer que muchas cosas se vean de esa manera, pero nunca harán el trabajo hasta que entren en Cristo. Eso es correcto. Amor perfecto, consagrado y piadoso, con completo depósito disponible. Vengan a Cristo. Eso es todo, amigos, ¿cierto? Párrafo 52, para concluir. Miren, esa refresca. ¿Alguna vez salieron de mañana? Como dije, esa sensación refrescante cuando el rocío ha caído. Fíjense, ¿alguna vez fueron al jardín de rosas? Ahora también hizo que floreciera, la vara floreciera ese aroma, esa fragancia de la flor temprana en la mañana, porque todo está quieto y cada semilla que entra en el suelo, el rocío es lo que hace vivir de nuevo. Eso refresca la tierra. Y tomen la semilla de Dios y pónganla en un buen corazón flexible que no es perjuicioso e indiferente, solo un corazón agradable y humilde. Y pongan esa semilla de Dios allí y déjenla que empiece a crecer. Y déjenla que se pueda quede sola y las gotas de rocío de la gloria van a caer sobre el alma. Ustedes verán al cristiano más dulce, manso y humilde de su vecindario que jamás hayan visto. Eso es correcto. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que el mundo necesita. Así es, mi amigo cristiano. Fíjense allí adentro. También había una luz. Ahora, afuera, en los atrios exteriores, allá afuera la congregación regular, ellos tenían las estrellas, tenían la luna. Debo darme prisa, pero escuchen este último comentario. Ahora iré directo al grano con ustedes. Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 53 al 57. Amén, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Una vida escondida en Cristo. Párrafo 53. En el exterior, ¿qué luz tenían? Tenían la luz
de las estrellas en la noche, la luz de la luna. Tenían la luz del sol. Cada vez que pasaba una nube, alteraba todo. No podían ver cómo caminar. La noche. A veces las nubes tapan la luna y las estrellas. Y durante el día, el sol no brilla durante días y semanas. De esa manera es la experiencia allá afuera. Eso es correcto. Dejen que surjan pequeños problemas y ustedes retroceden. Y se van aquí para otro lado. Y se van de una iglesia a otra. Y se llevan su carta de un lado, de un lugar a otro. Y ya no iré más a la Bautista porque les digo, simplemente no me agradan los de allí. En la Metodista los maltratan. Y ustedes corren hacia la Pentecostal. Y luego desde allí hasta la Nazarena. ¿Ven? Ustedes están viviendo en los patios exteriores. Cualquier cosita, la vieja luz mundana puede apagarlos. Bueno, ustedes vienen y luego dicen, no, he ido más lejos de que eso, hermano Branham. He probado al Señor, yo sé que Él es bueno. Eso está bien, de acuerdo. Ustedes están aquí en el primer altar, entonces. Están en el lugar santo. Pero recuerden, ellos también tenían luz, pero era artificial. Tenían una lámpara de 7 puntas que daba luz. Esas luces a veces se ponían tenues, a veces humeaban. Ustedes saben lo que es una luz. A veces se apagaban. Párrafo 54. Y de esa manera es en esa clase de vida, cuando ustedes solo están viviendo aquí afuera. Dicen, bueno, yo sí que creo, pero simplemente no puedo recorrer todo el camino con esto. Y no creo esto y aquello. Yo creo un tanto de eso, y si mi iglesia no lo enseña, bueno, yo no podría aceptarlo. Miren, ustedes están humeando. La cosa más significante les ocurre. Él tuvo de su lámpara se llena de humo y de repente se apaga la luz. Pero miren en el interior. Oh, hermano, el hombre una vez que entraba allí, ¿a qué entraba allí? Cada luz terrenal, cada luz artificial se le apagaba a él. Y la única luz que él tenía bajo las alas de los querubines estaba la luz chequina. Una luz muy suave y santa que nunca se apagaba. No me importa qué hacía el sol, qué hacían las lámparas, cualquier otra cosa. Aquel que vivía en esa presencia caminaba en la luz día y noche. Párrafo 55. Ahí es donde necesitamos estar. No importa cuál sea su experiencia, si se trata de angustias, si son problemas, si son reveses, si es esto, eso o lo otro, ustedes todavía están caminando en la luz de Dios. Están viviendo en la gloria chequina, viviendo allí donde Jesús está, en su presencia. ¿Qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ustedes le aman. Y están caminando en esa humilde, dulce, apacible y suave vida cristiana. ¿No les gustaría caminar así? No hay una persona aquí que no quiera vivir allí adentro. Y amigos, ahí es donde debería vivir. Si ustedes quieren saber el secreto de esto, de la vida, si quieren saber por qué estas cosas son un día, por gracia de Dios, Él me metió allí. Eso es correcto. Eso es lo que lo logra. No es nada en ustedes mismos. Ustedes ya no viven para sí mismos. Viven para los demás. Párrafo 56. Hoy estaba viendo una pequeña fotografía mía que estaban pasando por aquí. La miré y pensé, vaya. Miré a mi esposa y pensé, dije, oh, qué cosa, cariño, mira esto, realmente soy un hombre viejo, ¿no es así? Yo dije,
Hace solo unos años, recuerdo, entre paréntesis, pues no parece que haya pasado todo ese tiempo. Yo parecía ser un muchacho. Recuerdo que solía pararme y me peinaba un mechón de cabello negro. Y mi esposa me dijo, no hace mucho tiempo, ella dijo, Billy, te estás quedando calvo, cariño. Yo dije, pero cariño, ¿sabes algo? No he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, ¿no los has perdido? Le respondí, no. Ella dijo, ¿dónde están? Y yo dije, te quiero preguntar algo. ¿Dónde estaban antes de que yo los tuviera? Ellos están ahora donde sea que estaban entonces, esperándome. Algún día glorioso mi Señor vendrá y todo, yo regresaré. Estoy viviendo, he cruzado el velo rasgado donde las glorias nunca fallan. Estamos viviendo en la presencia del Rey. ¡Aleluya! Estoy en el altar santificado. ¡Oh, gloria a su nombre! He cruzado el velo rasgado donde las glorias nunca fallan, porque estamos viviendo en la presencia del Rey. Párrafo 57. Algún día glorioso. Este pequeño cuerpo mío se está desvaneciendo. Ustedes, madrecitas de cabeza canosa y papás por ahí, hace unos años caminaron al altar con ella como una novia, una muchacha hermosa. Pero la naturaleza, pueden ver cómo se está yendo. Pero uno de estos días gloriosos, Jesús vendrá de la presencia de Dios. Y todo lo que fuimos, en nuestro mejor momento, regresaremos de nuevo y estaremos con Él para siempre. ¡Aleluya! ¿De qué están hechos estos cuerpos? Un poco de luz cósmica, unos pocos átomos y petróleo y demás que se juntaron, que Dios sacó del polvo de la tierra y pintó un cuadro. Y nosotros solo estamos viviendo en un negativo ahora. Y algún día glorioso, la muerte revelará la imagen. Y volveremos otra vez en un nuevo cuerpo glorificado para nunca envejecer, nunca enfermarnos, nunca más sufrir. Le conviene, hermano, entrar en el velo del atrio, aislarse del mundo a su alrededor, consagrarse a sí mismo a Cristo y vivir una vida consagrada. ¿No cree eso? Ciertamente sí. Oh, esa es la vida que vivir. ¿Cuántos aquí dicen, hermano Branham, por la gracia de Dios, me gustaría vivir esa clase de vida? Levanten la mano. Me gustaría vivir esa clase de vida. Dios le bendiga. Creo que necesitamos eso. ¿Ustedes no? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios les bendiga. Hermanos, voy a continuar con los párrafos del 58 al 62 del mensaje Una vida escondida en Cristo. Párrafo 58. Oremos. Nuestro Padre Celestial, mientras vemos el día acercarse, sabemos que ese día los hilos son frágiles. Estamos caminando sobre ellos. Muchos de nosotros hemos subido a la cima de la montaña para ver la puesta del sol. Las cejas se están escarchando. Miró hacia a esta audiencia esta noche y veo a muchos hermanos y hermanas de cabeza canosa sentados aquí, sabiendo que son solo unos días más y cruzamos. Hay gente joven sentada aquí, Señor, que irán delante de ellos y luego, Señor, en este momentito de tiempo todo cambiará. Estará en la eternidad, entonces, y debemos pararnos en su presencia para dar cuenta de esta vida. Oh Jesús, tú nos diste estos cuerpos, tú lo has consagrado, nosotros lo hemos hecho para ti, pero Señor, ruego que esta noche lleves a cada persona aquí, dentro del velo esta noche, que crucen lejos de las diferencias, las diferentes religiones y denominaciones y cosas inferiores, y Padre, que puedan entrar a tu gloriosa presencia y vivan en la luz divina del Señor Jesús. Concédelo, Señor, que cada alma aquí sea consagrada a Dios.
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 59. Y me pregunto, con nuestros rostros inclinados ahora, si alguien podría caminar hasta este altar. Ahora, pararse aquí mismo, en esta senda de aserrín conmigo esta noche, mientras el órgano está tocando, solo para comenzar la reunión. Digan, hermano Branham, con la ayuda de Dios, esta noche me estoy consagrando y ahora voy a orar para que Dios me dé esa vida escondida con Él. Así que dejaré de fijarme en las cosas del mundo, fijándome en otras personas y viejas diferencias que surgen en la iglesia. Y yo quiero ir donde puedo vivir realmente para Él. ¿Vendrían aquí y se pararían alrededor del altar para una palabra de oración? Me pregunto si lo harían. Dios le bendiga, mi hermano. Eso está bien. Eso es bueno. Venga aquí. Diga, estoy listo esta noche. Voy a ofrecer oración a Dios para que Él consagre mi vida esta noche, para que me lleve a ese velo interior. Ahora mismo vengo para pedírselo y estoy seguro de que Él lo hará. El Señor les bendiga. Eso es maravilloso. Oh, viniendo ahora para una vida consagrada. Párrafo 60. Amigo, si Él escucha mi oración para abrir los ojos de los ciegos, hacer que el cojo camine, que el mudo hable, y yo le he visto a Él, a tres o cuatro personas muertas, levantar a tres o cuatro personas muertas, de entre los muertos. Yo no soy un fanático, sabrán eso más adelante. Solo le estoy diciendo la verdad, porque yo soy responsable delante de Dios. De cierto, Él oirá esta noche por esta vida consagrada. Miren a esta multitud de personas. Yo quiero encontrarme con usted, hermano. Quiero encontrarla, hermana, en una tierra mejor que esta. Y tan cierto que yo soy un ministro, como que yo soy un ministro parado aquí. Ustedes son mi hermano y hermanas parado allí, queriendo una caminata más cerca con Dios. ¿Por qué no se los daría a Él? ¿No se los daría a Él? Él lo prometió. Él dijo que podía. Ahora depende de nosotros. El decidirnos, ¿no es así? Depende de nosotros. El creer. Y creo que Él lo hará ahora. Creo que Él hará de cada uno de ustedes una vida nueva. Párrafo 61. Vaya. Solo miren, la mitad de la audiencia está parada aquí en el altar. Un gran número de los demás siguen viniendo para una oración de consagración, dando nuestras vidas, riéndonos a nosotros mismos. Señor, estoy cansado de tener que orar cada dos días. Quiero que quede todo resuelto. Quiero entrar al atrio interior ahora. Vengo detrás del velo esta noche. Voy a entrar contigo. No me importa lo que digan los demás. Nada. Estoy entrando, Señor. Aquí habitaré para siempre en tu presencia. No quiero los gustos del mundo. Quiero una vida consagrada contigo. Quiero que mi vida comience ahora mismo en este avivamiento. Y cuando el avivamiento termine en unos días y el cojo camine y el ciego vea los testimonios resonando en todo el país, quiero ser parte de eso. Y ahora estoy consagrando mi vida. Tal vez durante este avivamiento Él me usará. Los tomé. Ustedes pueden ser usados de la misma manera, un predicador o cualquier otra persona. Seguro que pueden. Párrafo 62 y último, hermanos. ¿Hay un amigo pecador aquí esta noche que pueda venir y decir, Dios
Ahora vengo a dar mi vida también. Quiero alcanzar a cada pecador que esté aquí. ¿Hay algún pecador que levante su mano y diga, ore por mí, hermano? No tengo valor para venir, pero quiero que ore. Aquí hay muchos parados alrededor del altar levantando sus manos. Pecadores que han venido a entregar sus vidas a Cristo. ¿Alguien allá en la audiencia? ¿Algún pecador? Como dos terceras partes de la gente están alrededor del altar. ¿Vendrán? Cantemos. Tal como soy. Por favor, mi hermano. Muy bien, alguien. Tal como soy, sin más que decir, que a otro yo no puedo ir. Tú me invitas a venir. Cordero de Dios, heme aquí, aquí. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 63 al 70 para culminar el mensaje. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, Una vida escondida en Cristo. Párrafo 63. Ahora, mi amado amigo, aquí está usted, parado en el altar de Dios esta noche. En una ocasión estaban unos leprosos que yacían frente a la puerta de Samaria. Ellos fueron sitiados por los sirios. Y adentro no había nada para comer. Se estaban comiendo los hijos de cada uno porque habían pecado y se habían apartado de Dios. El ejército sirio los había hecho retroceder aquí. No podían ir por ese camino. Si lo hacían, morirían. Y no podían quedarse más tiempo aquí, porque iban a morir. Solo tenían una esperanza, bajar al campamento de los sirios. Si ellos los salvaban, vivirían. Si no, ellos iban a morir, de todos modos. Entonces se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia el campamento de los sirios, el enemigo. Y Dios los recompensó. Causó un gran estruendo en el desierto y ahuyentó a todos los sirios. No solo se salvaron a sí mismos, salvaron a toda la ciudad. Ahora, esta noche, muchos de ustedes que están sentados aquí son personas pentecostales que han tenido la gran experiencia de hablar en lenguas, del bautismo y demás, pero que aún no han llegado a esa vida consagrada. Aún tienen un lugar allí. Miren, ustedes están comiendo maná. Entraré en eso, en más detalles, mañana por la noche, porque lo estoy tocando poco a poco, porque me doy cuenta que los terrenos en los que estoy parado, 64. Pero ahora, vean, están llegando a un lugar. Ahora ustedes se dan cuenta de que hay un lugar escondido en Cristo donde pueden esconderse, que amarán a todos sus enemigos. Hay algo al respecto, que quieren que la gente los ame. Ustedes quieren ser amorosos, y si quieren que la gente sea amorosa, deben ser amorosos ustedes mismos. Y no pueden ser si lo fingen. Simplemente no funcionará. Ellos lo saben. Ustedes no pueden fingir nada. No crean de una manera manufacturada. Ese es el problema con nuestro país hoy. Hay demasiado de creer de manera manufacturada y solo obras religiosas. Hay mucha gente que manufactura el creer, que intenta personificar el cristianismo, intentando hacer algo para actuar como cristianos. Eso no funcionará, amigo. Dios sabe eso. El diablo lo sabe y la gente lo sabe. Ustedes tienen que ser genuinos. Ustedes tienen que ser originales. Dios honrará eso. Puede que ustedes no crezcan como un champiñón, pero prefiero ser un roble en cualquier momento que un champiñón. Venga tranquilo, venga lento. Enraícen muy bien sus raíces y bien colocadas, entonces pueden venir. 65. Ahora esta noche, como su hermano y su siervo en el Señor Jesús, permítame pedirles algo. Hagan esto por su bien y con sinceridad. Vengan al Señor Jesús, digan, Dios, tú sabes cuál es mi culpa. Tú sabes que tengo estas pequeñas cosas que tengo que combatir todos los días y tengo dificultades para hacerlo. Es por eso que estoy parado aquí.
Ustedes pecadores que nunca han venido a Cristo antes, vengan a Él, digan, Señor, aquí estoy. Soy la vieja para vara de Aarón. No sirvo, pero Señor, voy a rendirme a tus pies esta noche. Observen cómo comienzan a salir las flores. Observen cómo los frutos comienzan a ceder. ¿Se sentisteis? Ahora, díganlo en serio desde el fondo de su corazón. Y Dios llevará a cada uno de ustedes esta noche directamente en su reino. Consagrará sus vidas. Puede suceder justo en este momento. Yo creo que sucederá. Yo no soy una persona, no soy emocional. No soy alguien sugestionado. Yo creo en la verdadera religión sólida, sana del Espíritu Santo. Eso es correcto. Esto es solo puro y santo. Eso es verdad, hermano. Y estoy aquí para enseñar eso. Estoy aquí para representar eso. 67. Ahora quiero que vengan de esa manera esta noche. Al Señor Jesús, digan, Señor, quiero entrar. Ahora tú me diste este tabernáculo y yo lo traje a justificación. Me uní a una iglesia. Bueno, todavía no he sido consagrado, Señor. He venido y he intentado vivir una vida de iglesia, pero he tenido altibajos. Ahora quiero entrar al lugar consagrado. Entrar, Señor. Sácame del mundo esta noche. Deja caer las cortinas a mi alrededor y permite esconderme contigo aquí en tu gloria, Shekinah, donde brilla la gloria del Señor. Amén. Y escuchen, amigos, ¿cuántos de ustedes han visto la fotografía del ángel del Señor? La hemos traído aquí mismo a las reuniones. Tal vez la tenga en unos cuantos días aquí. Con Dios, mi juez, y ustedes saben que les estoy diciendo la verdad, ese mismo Señor Jesús, en este momento estoy teniendo un momento difícil al batallar para alejar la unción de esa unción para sanar, porque hay un hombre enfermo parado aquí que está muy, muy mal, y lo veo ahora mismo, y esa luz de Dios que ve en la fotografía, que incluso la Asociación de Fotógrafos Estadounidenses la tiene en Washington, D.C., con derechos de autor, está aquí mismo ahora. Esa es la verdad, si alguna vez le dije. Eso es verdad. Está justo aquí, lo sé. Lo descubrirán un poco más adelante, en la semana, que les estoy diciendo la verdad. 68. Ahora, inclinemos nuestros rostros humildemente. Y cada uno de ustedes, humildemente, con cordura, solo entréguese al Señor Jesús. Digan, esta noche, Señor, lo prometo, estoy viniendo y te voy a servir a partir de esta noche. Voy a esconder mi vida. Tócame, Señor, y colócame junto a la gloria Shekinah. 69. Ahora, Padre Celestial, mientras yo, tu siervo, traigo a estos, tus amados hijos amorosos, parados alrededor del altar, ¿cómo pudieron venir a menos que estuvieran hambrientos? Y si ustedes están hambrientos, hay algo que les causa tener hambre. Un abismo llamando a otro abismo. Hay algo en ellos que dice, hay una vida diferente. Hay más de Dios. Y tan cierto como que hay hambre aquí. Hay un abismo para responder a eso. Aquí hay más de Dios para que ellos lo reciban. Y Padre, ¿no los llevarás ahora a los atrios interiores esta noche a cada uno de ellos en tu amoroso cuidado? Ellos tienen sus rostros inclinados. Están parados aquí, consagrándose a sí mismos. Ellos te aman, Señor Jesús, y tienen cosas que quieren vencer. Concédelo ahora, Señor. Párrafo 70. Con los brazos extendidos, aparece a cada uno de ellos y llévalos a los atrios de Dios ahora y que sean consagrados. Desde esta noche en adelante, que el Espíritu Santo, en gloria, ahora les haga sombra a cada uno de ellos y les dé en su corazón esa disposición profunda, dulce y establecida, o que ustedes pueden vivir con Dios, una disposición, un cambio de naturaleza que los haga amarte y no te cuestionen, sino que simplemente sigan viviendo para ti, consagrados y llenos de tu Espíritu, Dios, que se establezca en cada corazón aquí esta noche, mientras están orando. Te amamos, Jesús. Y tú nos has mandado a venir. Tú dijiste, venid, pedid todo lo que queráis. A mi Padre, pidan en mi nombre, yo se los daré.
Yo se los daré. Tú dijiste, sí, Señor, tú tienes que guardar tu palabra. Tú eres Dios. Y venimos y estamos pidiendo y lo recibiremos. Es porque tú dijiste que nos los darías. Y ahora lo creemos y lo aceptamos. Con brazos de fe, con los ojos llenos de lágrimas, con las manos alzadas, con los corazones consagrados. Aceptamos la vida nueva, el poder del Espíritu Santo, el escondite, la gloria Shekina, el bautismo de amor, poder y servicio. Lo encomendamos, Señor, y lo aceptamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Edith. Continuamos con hermanos y hermanas, hemos concluido una vida escondida en Cristo. Continuamos con el mensaje. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Predicado en San Fernando, California, Estados Unidos, el 11 de noviembre del 55. Continúa la lectura de este mensaje, hermana Lidia, en los párrafos del 1 al 5. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, empezando con el mensaje donde pienso que falló Pentecostés del 11 de noviembre del 55, párrafo 1. A ver. 1. Alabado sea el Señor. Amén. Pienso que eso es apropiado. Eso está bien. Oh, yo pudiera escuchar cantos como eso durante toda la noche. Un hermano me decía que ellos tienen los discos aquí en la parte de atrás de la carpa. Y les digo, estos discos en el país, yo no sé qué tan bien saben ustedes. Eso por aquí es casi tan famoso como cualquier entre el pueblo evangélico como lo es Bing Crosby. En la industria cinematográfica de allá, y tengo pensado por mi parte de seguir cada disco que pueda de ellos, de estos hermanos, estos tantos. Cuando ustedes lleguen al cielo y quieran buscarme, les diré dónde encontrarme. Hay un río de la vida corriendo por allí, ¿ven? Hay unos árboles siempre verdes ubicados allí. Ustedes saben cuyas hojas ellos llevan para sanar a las naciones. Y al otro lado de allí, el coro angelical está cantando todo el tiempo. Grandes voces como las de Wormo, Elinar, Sankey. Y ustedes saben, todos esos grandes hombres que ya han cruzado al otro lado. 2. Bueno, entonces, de este otro lado de la colina hay un arbolito allí. Yo estaré reclinando debajo de ese árbol, escuchándolos a ellos. ¿Ven ustedes? Allí es donde ustedes me encontrarán. Entre paréntesis, el hermano Brana se ríe. Oh, si tan solo yo supiera cantar. Dije que hay una sola canción que siempre quise cantar, la cual me gusta mucho. Y es sublime gracia, y nunca pude cantar, oh hermanos. Así que cuando todos ustedes llegan allá a casa, quizás muchos de ustedes, si partieron antes que yo y estén viviendo allá en su enorme fino palacio, y escuchen un eco viniendo de algún lado a través de la colina, miren bien el otro lado de la colina, y verán mi chocita en algún lado entre los siempre verde. Y yo estaré parada afuera en el jardín de enfrente cantando sublime gracia del Señor. Digan, pues alabado sea el Señor, el hermano Urana finalmente lo logró. Yo estaré allá del otro lado, allí con sublime gracia. Si alguna vez llego allá, será sublime gracia, pero su gracia lo compró para mí y voy a ir solamente por su gracia. Así es como confío que sea en esta noche. Y sé que ustedes piensan igual como cómo amamos los buenos cantos. Ahora, no creo que
el yo venir acá haya traído esta temporada de frío. Ojalá es que no. Tres, esta mañana tuve una reunión con algunos hombres de negocios cristianos de aquí, de la ciudad, en un pequeño compañerismo, bautista, metodista, presbiteriano, doctores, abogados y demás. Oigan, será mejor que ustedes pentecostales empiecen a darse prisa. Ellos están llegando rapidito. Realmente disfrute de un verdadero tiempo de compañerismo con un grupo de hermanos cristianos muy finos aquí en una pequeña ciudad llamada Glendale. Y ahora, mañana en la mañana debemos estar en el compañerismo de los hombres cristianos de negocio, el evangelio completo. Y eso es en Los Ángeles, creo yo, en la cafetería Clifton. Entre paréntesis, el hermano Urana pregunta a un lado en la cafetería Clifton, ¿verdad? La cafetería Clifton. Y estas reuniones nosotros verdaderamente metemos nuestras manos en un tarro de miel. Supongo que todos los ministros saben eso, y hombres de negocio. ¿Saben a lo que me refiero con meter la mano en un tarro de miel? Bueno, se los voy a contar. ¿A cuántos aquí les gusta pescar? Veamos, antes de que les cuente esto, un pescador. Bueno, eso está bien, entonces no hay problema. Entonces no hay nada malo en que un predicador pesque, ¿verdad? Una vez yo estaba ya en el Alfa Estudio y a mí simplemente me encanta pescar, especialmente cartuchas, la pesca al vuelo, y había estado allá un día y estaba... Tenía una tienda pequeña y estuve allá acampando como 3 días en una tienda de campaña. Era a principios de la primavera y estas enormes truchas de arroyos estaban mordiendo bastante. Así que una mañana ya había salido como al amanecer y me fui bien lejos a lo largo de los sauces. Tenía una hacha de mano y estaba cortando el cauce para que no se me perdiera el sueño de mojo. Y ustedes saben, eso es cochán, cochán, entre corchetes, cierta marca. No son tan fáciles de conseguir por allá, así que yo estaba pescando. Regresé como a las 9 y dije, bueno, creo que ahora regresaré y prepararé mis panqueques. Yo no soy muy buen cocinero, pero ustedes tienen que tolerar eso, ustedes saben. 5. Así que cuando regresé a la tienda, pues donde estaba la tienda era un desastre. Una madre osa y sus 2 cachorros habían metido allí y habían hecho pedazos esa tienda. No es lo que ellos comen, simplemente es lo que destrozan. Y ellos, si ellos encuentran el tubo de una estufa, lo machacan todo por maldad, ustedes saben, solo para oírlo romperse. Así que cuando llegué, la madre osa me olfateó rápidamente y yo. Ella llamó a sus cachorros y uno huyó con ella. Todo estaba tirado en el suelo y la madre osa se apartó un poco. Se sentó y siguió llamando al otro cachorro. Y el osito no se movía, él estaba sentado de espaldas hacia mí. Todo encorvado así, yo me acerqué un poco más para ver lo que el osito estaba haciendo. No quería acercarme demasiado, porque la madre puede arañarlo a uno, ustedes saben, por causa de esos cachorros. Así que, y yo tenía un Rolls-Royce calibre 22, viejo, roto, allí en algún lado, pero de todos modos no podría dispararle a ella, y dejar 2 huérfanos en el bosque. Así que yo quería, y no había ni un árbol, ella podía trepar
mejor que yo, así que no podía apartarme de su camino. Y yo no quería hacer que ella se molestara. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 6 al 10. Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? El 11 de noviembre de 1955, párrafo 6 dice, entonces seguí caminando alrededor, yo quería saber qué le pasaba a ese osito. Él no se movía, simplemente estaba allí sentado. Yo veía que él estaba haciendo algo con sus manitas, pero no sabía lo que él había hecho. Así que yo siempre me llevo, ustedes saben, un balde de un galón o un balde de medio galón, mejor dicho, lleno de miel. Ustedes saben que a fin de cuentas se necesita miel para mantener en orden a un bautista. Ustedes saben, así que cuando yo preparo panqueques, a mí verdaderamente se me sale la parte bautista que está dentro de mí. Yo no las rocío, yo las bautizo, hermano. Yo realmente les aplico una buena medida. Me gusta echarles bastante miel. Así que yo tenía una lata bien grande llena de esta miel allí, y este osito, entre paréntesis, a los osos les encanta mucho la miel. Él se había metido dentro de eso, le había quitado la tapa y la tenía abrazada en su bracito. Así, él metía su manita en el balde y la mía, y les digo, cuando él se volteó y me miró, no podía abrir los ojos, los tenía tan llenos de miel, ustedes saben, y él tenía miel desde la cabeza, bajando por su pancita hasta las patas, metiendo la manito en ese balde y lamiendo de esa manera. Él me miró y yo pensé, muchacho, no hay condenación para ti mientras que estéis lamiendo miel. Usted sabe, pensé, si eso no es como una reunión de campaña, de esa chapada a la antigua, una reunión pentecostal enviada por Dios, no hay ninguna condenación para aquellos que están lamiendo miel. Ellos simplemente siguen lamiendo. Entonces, al poco rato, después de que él se había llenado la pancita, pues él dejó caer el balde. Su madre seguía llamándolo. ¿Y saben lo que sucedió? Cuando él llegó allá, su madre y su hermanito empezaron a lamerlo, debido a que él tenía miel encima. Párrafo 7. Oh, hermanos, es por eso que les digo que metan la mano en el tarro de miel. ¿Ven ustedes? Simplemente lama. No hay condenación para los que están lamiendo miel. Y ustedes siempre ven eso, aun cuando yo tenga, cuando no tengan una cámara. Ustedes saben de cerca, y eso es a lo que me refiero con meter nuestras manos en un tarro de miel. Ustedes saben, sencillamente no hay condenación, según sigan lamiendo miel y gócense.
Así que nosotros también podemos tener esa misma clase de reunión aquí en esta noche. ¿No es así? Simplemente dejar que salga toda condenación y amar al Señor con todo nuestro corazón y servirle a Él. Y los metodistas y bautistas y presbiterianos y todos juntos, estrechándose en la mano y teniendo compañerismo en el uno con el otro, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Párrafo 8. Ahora bien, hace unos momentos hablábamos con el hermano Al Gabriel y vamos a tener nuestro servicio el domingo por la tarde. Nosotros cerraremos para no interferir con los servicios de las otras iglesias. Siempre ha sido mi idea de querer a toda persona en su propia iglesia, en su puesto del deber. Cuando llegue el tiempo, ustedes que están aquí de visita, ahora busquen alguna de estas buenas iglesias aquí. Sus pastores están aquí en la plataforma. Quizás ya se los han presentado a ustedes. Vayan a la iglesia de ellos durante el fin de semana. El domingo por la tarde nosotros tendremos nuestros servicios aquí en la carpa. Luego, el domingo por la noche cerramos de manera que todos puedan asistir a sus propias iglesias y puestos del deber. Ahora, el domingo en la tarde, si Dios lo permite, será nuestro primer servicio de sanidad. Comenzaremos el servicio de sanidad el domingo por la tarde. Los muchachos estarán repartiendo tarjetas de oración como a la 1:30 y a los servicios empezarán como a las 2:30. Y estaremos hablando sobre el texto del Evangelio del reto de Jesucristo y su palabra es culpable. Hoy él está obligado a cumplir, a guardar su promesa. Párrafo 9. Así que Dios mediante estaré orando por los enfermos. Empezamos el domingo en la tarde y luego sigue toda la semana que viene. Así que ahora muchos han estado llamando al teléfono donde me estoy quedando. Ahora, acerca de cuánto va a orar, cuando va a orar usted por los enfermos, traemos a los enfermos afligidos. Bueno, el domingo por la tarde será el tiempo cuando empecemos, Dios mediante. Vaya, por el vecindario, busquen a aquellos que están enfermos, afligidos, y sea cuales fueren sus problemas, vengan creyendo con todo su corazón, que el Señor Jesús va a sanar a todo aquel que venga. Yo creo que Él lo hará. ¿No lo creen ustedes? Párrafo 10. Nosotros creemos ahora. Él ya lo hizo. Si nosotros tan solo podemos hacer que ellos lo crean, esa es la cosa. Vean, la sanidad ya ha sido completada. Al igual que su salvación. Vean, si yo preguntara, ¿cuándo fue usted salvo? Usted respondiera, hace 2 años, hace 5 años o hace 10 años. No, eso es incorrecto. Usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió en el Calvario. Usted lo aceptó hace 2 años o hace 10 años, ¿ven? Fue allí donde el problema del pecado fue solucionado, antes que de que los requisitos de Dios
fueran llenados. El precio total fue pagado por completo en el Calvario. Y ahora todas las bendiciones redentivas por las cuales murió Jesús son su propiedad personal de ustedes, los creyentes. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo, aceptarlo y llamarlo suyo. Cuando un hombre nace de nuevo, el Espíritu de Dios, Dios le da una chiquera que le durará por toda la jornada de la vida. Y en la parte de abajo de cada cheque está el nombre de Jesús firmado en él. Y usted simplemente reátelo para cualquier bendición redentiva. Es suya, ya ha sido pagada. Ahora, seguramente usted no tiene miedo de que no sea cobrado. Si usted tiene miedo, será mejor que guarde la chequera en su bolsillo. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 11 al 17. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje donde pienso que falló Pentecostés. Párrafo 11. Saben, en mis viajes de 10 años en la obra evangelística, yo tengo 23 años en el servicio del Señor y he encontrado dos clases de personas, los fundamentalistas y los pentecostales. Los fundamentalistas saben en dónde están parados posicionalmente, pero no tienen suficiente fe con ello. Y los pentecostales tienen mucha fe, pero no saben quiénes son y en dónde están parados. Es como un hombre que tiene dinero en el banco, pero no sabe cómo escribir el cheque. Y el hombre sabe escribir el cheque, solo que no tiene dinero en el banco. Así que si alguna vez se pudiera juntar a los dos, ustedes realmente lo tendrían. Párrafo 12. Así que si usted alguna vez pudiera conseguir una fe fundamental, verdaderamente buena, entre la gente pentecostal, o una doctrina fundamental con la gente pentecostal y o viceversa, a mí me gustaría ver lo que sería la reunión, cuando la gente se dé cuenta que no es que serán, sino que son, entre paréntesis, tiempo presente, ahora mismo, hijos e hijas de Dios. Ustedes lo están poniendo muy lejos para el milenio. Todas las bendiciones allá en el milenio. Pues es ahora mismo. No necesitamos sanidad divina en el milenio. Nosotros es hoy cuando la tenemos. No es que seremos hijos de Dios, sino ahora. Ustedes son hijos de Dios y herederos, coherederos con Jesús. Y todo aquello por lo cual Jesús murió en el Calvario es posesión suya. Amén. Hermano, a Satanás no le gusta eso. ¿Por qué? Si la gente tan solo se diera cuenta y estuviera dispuesta a tomar a Dios en su palabra, es difícil que usted, bueno, sería ilimitado. Párrafo 13. No hace mucho hablaba con un doctor quien era. Estaba hablando conmigo. Y él dijo, usted es un ministro. Y yo dije, sí, señor. Él dijo, sabe, yo estudié esa cosa como por 4 años. Yo dije, ¿usted iba bien? ¿Usted iba bien? ¿Qué le impidió? Y él dijo, me di cuenta que no había nada en eso. Él dijo, usted, le digo, yo estudié por 4 años para ser ministro. Y dijo, luego me di cuenta, pues, yo me enredé todo y cosas que yo dije, mire, esto es lo que pasa, dije. Mire, usted tiene allí una máquina de rayos X. Usted puede mirar a través de un cuerpo humano y así por el estilo. Bien, eso es maravilloso. Ese es el árbol de la ciencia. Eso estuvo en el huerto del Edén y en el hombre ha estado comiendo de ese árbol desde el Edén. Pero, dije yo, el árbol de fe de Dios es ilimitado. Yo dije, créele a la ciencia hasta donde ella pueda llegar. Y entonces cuando no pueda, ya no pueden indagarlo científicamente. Entonces,
renuncia a eso y empiece a creer desde allí en adelante. Yo dije, así es como usted tiene que hacerlo. Párrafo 14. Y Dios nunca, usted nunca podrá agotar el amor y la misericordia de Dios para con usted. Usted dice, bueno, a mí no me gusta molestarte tanto, Padre. Él quiere que lo molesten en ese aspecto. Seguro, nunca piense que puede pedirle demasiado a Dios. Yo creo que la Escritura dice, no tenéis porque no pedís, y no pedís porque no creéis. El que quiere que nosotros pidamos y creamos para que nuestro gozo sea cumplido. Él quiere que usted pida abundantemente, pida por cosas grandes. No limite su fe a una semillita de mostaza. Avance a alguna otra clase de fe y muévase en esas cosas grandes. Pida. Las cosas grandes son tan fáciles de recibir como las cosas pequeñas. Usted simplemente tiene que creer. Eso es todo. Si usted tiene fe, solo aprenda a cómo usarla y todo estará bien. Usted puede ponerla a funcionar y estará bien. Párrafo 15. ¿Podrían ustedes imaginarse? Hablando de agotar el amor y el poder de Dios y los beneficios para usted. ¿Podrían imaginarse a un pececito como así de largo, allá en medio del océano, diciendo, mira, espérate un momento, será mejor que consideres esta cosa, será mejor que beba de esta agua restringidamente, porque pudiera acabárseme algún día? Un pececito como así de largo, en medio de este océano aquí. Bueno, eso pudiera hacerse fácilmente. Más fácil de lo que usted pudiera pedirle demasiado a Dios. Él es la fuente inagotable de vida. Cualquier cosa de la que usted tenga necesidad, pídele a Él y créelo. Él lo proveyó en las bendiciones redentivas cuando murió en el Calvario y le dio una promesa a usted para cualquier cosa que necesita mientras está en la jornada. Y es suya si pide y lo cree, ¿correcto? Párrafo 16. ¿Podrían ustedes imaginarse a un ratoncito como así de largo bajo los grandes graneros de Egipto diciendo, mira, espérate un momento, será mejor que no coma sino solo como 2 granos al día porque tal vez se me acabe antes que termine el invierno? Así es como actúa la gente como cristianos. Se levantan en la mañana y dicen, Dios, bendice a mi familia hoy y manténnos cerca de ti. Amén. Bueno, ya cumplí con mi religión por este día. A mí me gusta quedarme ahí verdaderamente beber lo que más pueda. Entre paréntesis, a ustedes no. Es simplemente tener un verdadero jubileo gastronómico espiritual. Beber hasta que ya no pueda beber más. Párrafo 17. Todos ustedes son grandes cultivadores de frutas aquí en California. Ustedes saben, ustedes cultivan naranjas. ¿Sabían ustedes que cuando este arbolito de naranja tiene apenas como 1/2 pulgada de altura, que cada palmo de naranja que usted cosechará de él está en el árbol en ese momento, o en el árbol? ¿Sabían eso? Si no es así, ¿de dónde vino? ¿Dónde? ¿Quién puso las naranjas en él? Está en el árbol. Y todo lo que usted hace con el arbolito es plantarlo. Luego usted tiene que darle agua y él simplemente bebe y tiene que beber más de su poción asignada. Y mientras más beba, empieza a brotar. Echa hojas, echa ramas, echa flores y luego echa naranjas. Luego sigue bebiendo, echando más naranjas y hojas y flores. Simplemente bebe, 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 bebe. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Esperanza, en los párrafos del 18 al 22. Amén, hermanito. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos tomando el mensaje donde pienso que falló Pentecostés, del año 55, 11-11. Párrafo 18. Y cuando un creyente es colocado en Cristo Jesús, usted es plantado allí en la fuente inagotable de vida, y entre más bebe,
más usted produce. Correcto. Si usted no puede creer, bueno, yo creo que Jesús me salva. Eso es bueno. Pero cree el Espíritu Santo. Crea que Él le dará el Espíritu Santo. Él se lo prometió a usted con respecto a la sanidad divina. Créalo. Él se lo prometió a usted. Cada bendición redentiva le pertenece a usted. Simplemente beba y produzca. Eso es todo. Todo lo que usted necesita está ahí dentro de usted. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, todo lo que usted necesita desde aquí hasta la gloria está en usted. Entonces, no es fe lo que usted necesita. Usted tiene fe si tiene el Espíritu Santo, pues Él es la fe suya. Pero lo que usted tiene que saber es cómo usar esa fe. ¿Entienden lo que quiero decir? Y si ustedes tan solo entendieran cómo usarla, lo cual trataremos de hacer esta semana que viene para explicarlo, ustedes verán lo mucho más abundantemente de lo que ustedes pudieran hacer o pensar del Señor. 19. Oremos. Nuestro Padre Celestial, tú eres tan bueno que, Padre, nosotros simplemente inclinamos nuestros rostros para darte alabanza por tu bondad. A veces sentimos que nuestro corazón se aleja de nosotros. Se siente tan feliz cuando hablamos contigo y al saber que podemos tener una conversación contigo a cualquier hora que lo deseemos, así como el teléfono. Levantamos el auricular, llamamos a la central y nos conectamos con cualquier parte a través de las naciones. ¡Qué cosa más maravillosa es el teléfono! Levantamos el auricular, nos hincamos de rodillas y llamamos a la central, Jesucristo, quien dijo, lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos conectarnos para pedir cualquier cosa. Todas las bendiciones redentivas son nuestras y nos sentimos muy contentos por eso. Y ahora, Padre, te rogamos que ciñas nuestros corazones ahora con tu Espíritu Santo y tranquiliza nuestros espíritus para que podamos percibir y entrar en la palabra y traer la palabra al pueblo. Que el Espíritu Santo tome toda palabra de Dios y la coloque dentro del corazón, lo cual es una simiente, y que ella crezca convirtiéndose en grandes árboles de salvación, trayendo preciosas gavillas para el Maestro. Porque lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. 20. Ahora les agradezco mucho por ser pacientes conmigo durante estas pocas noches de enseñanza sobre la palabra. Y mañana en la noche cierro el servicio si el Señor lo permite. Mañana en la noche. Y si pueden, vengan. Lo harán. Vengan mañana en la noche. Porque entonces al día siguiente tengo que empezar. Empezaré a ayunar y a prepararme para el servicio de sanidad que viene. Ustedes han sido una audiencia muy fina. No han sido muchos en número, pero el Espíritu Santo ha estado con nosotros y nos ha bendecido. Estoy muy contento de estar con ustedes y agradecido de que me hayan permitido tener este tiempito de regocijo con ustedes y de tener compañerismo alrededor de la palabra. Continúo. Y ahora, esta noche quiero hablar sobre el tema que les prometí anoche de donde pienso que falló Pentecostés. Y si estoy equivocado, que Dios me perdone y ruego que ustedes también. Pero solo estoy procurando de señalar estas verdades para que sepamos en dónde, si sabemos en dónde cometimos un error, entonces lo mejor que se debe hacer es regresar allí y comenzar de nuevo. Regresar allí mismo. Sabemos que algo ha sucedido. Vemos a hombres que cruzan el país hoy. Grandes hombres que Dios nos ha enviado. Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, Tommy Hicks y el señor Allen. Y muchos de estos hombres que han salido por la tierra hoy teniendo esos grandes avivamientos a escala nacional. Y sin embargo, parece como que no hace ningún bien, sencillamente no se asimila bien.
22 para terminar. Un cierto evangelista, no mencionaré su nombre porque él es un hermano famoso y maravilloso. Probablemente si él y yo saliéramos aquí en el automóvil y empezáramos a hablar sobre teología, discutiríamos como dos pequeños mapaches mascotas. Pero yo lo amo. Él es un hombre maravilloso y él es el siervo de Dios. Pero él tuvo un cierto avivamiento aquí no hace mucho. Y mucha gente alrededor de muchos miles de personas, 10, 15 mil personas, quizás más, pasaron al frente y le entregaron sus corazones a Cristo. Y cuando fueron a darle un seguimiento a eso, se dieron cuenta que al lapso de unas cuantas semanas no pudieron encontrar sino solo a unos pocos, apenas un puñadito, que aún estaban perseverando. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 23 al 25. Muy bien, hermano. Voy a comenzar. Del 11 de noviembre del 60 y del 55. Así es. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Entregaron. Ay, voy a decir, ya iba a leer de acá, Dios mío. Ahora, ¿dónde yo pienso que está el problema? Amigo cristiano, es primeramente hay dos cosas que tenemos que vigilar muy de cerca. Una de ellas es una religión intelectual, una fe intelectual, y la otra es una experiencia nacida de nuevo. Una de ellas está en la cabeza y la otra está en el corazón. Ahora, pues, supuesto, la ciencia ha luchado contra eso hasta el año pasado, pero en el periódico de Chicago, cuando yo lo obtuve, yo simplemente grité a ustedes, ¿saben que la Biblia dice cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón? Tal es él, y como un hombre piensa en su corazón. Bueno, ahora la ciencia ha dicho que Dios se enredó. Todos decían, debido a que no existe facultades mentales en el corazón, como que pensar simplemente es un hombre que bombea la sangre, purificando la sangre al pasar por el cilindro. Pero decirlo así, pero dice, las facultades mentales está en la cabeza. Pero saben, ahora tienen que retratarse de eso. Es decir, que Dios tenía la razón. Hace como un año descubrieron que en el corazón humano hay un pequeño compartimentos muy pequeño, muy pequeñito, en el cual no existe ni siquiera una célula de sangre. No está en el corazón de un animal, únicamente en el corazón humano. Y descubrieron que ese es el lugar de morada del alma. ¿Alguna vez le ha pasado que usted sabía que
algo iba a suceder. Y usted no podía entenderlo, pero sin embargo, algo le decían a usted que eso iba a suceder de todas maneras. ¿Usted cree eso en su corazón? Eso es algo que está allí abajo. Hasta ahí. 24, versículo 24. Ahora cuando Jesús llegó a estar, no porque usted pueda ser ortodoxo o porque pueda explicar su religión. Realmente eso no es lo que él quiso decir con que es necesario que el hombre nazca de nuevo. Cuando un hombre no es tan lo intelectual, sino algo que ha sucedido aquí abajo, que ha cambiado a ese hombre, ha cambiado su vida. Como dice anoche, él ha entrado al atrio interior. Los velos han caído a su alrededor y él vive diariamente para Dios en cualquier lugar o a cualquier hora que usted se lo encuentre. Él todavía tendrá ese testimonio en su corazón, en toda prueba. Él se mantiene firme. Si funciona, amigos, yo lo sé porque experiencia. Sigo con el versículo 25. El párrafo 25. Usted recuerda que no hace mucho cuando ellos me dijeron demasiado tiempo en la línea de oración. Y eso me quebrantó como por espacio de 8 meses. Ellos prácticamente hicieron todo por mí. Y yo las visiones, vea, y ellos simplemente dejaron que me quedara demasiado tiempo. Más adelante explicaremos eso cuando debemos de sanidad. Por la parte fue que un hombre me encontró y me dijo: oiga, predicador Branham. Yo dije: sí, señor. ¿Mantuvo usted su religión durante el tiempo de su enfermedad? Yo le respondí: no, ella me mantuvo a mí. La idea no es si yo resistí, es si él resistió o no, es la obra ha sido consumada. Hasta ahí. Dios lo bendiga, hermano. ¿O sigo? No, yo te quiero. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano Alfonso, en los párrafos del 26 al 28. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 26. Ahora bien, esta noche vamos a hablar sobre un tema aquí que se encuentra en el libro de Efesios,
lo cual es una cosa muy engañosa y no va enviada absolutamente al incrédulo. Esto va dedicado completamente al creyente. Leeré desde el versículo 3 solo una porción del capítulo 1, del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Una lectura muy hermosa, y ahora puede ser que yo no, solamente sin la gracia del Espíritu Santo para hacerle entender a ustedes lo que yo veo aquí y aplicarlo a la iglesia pentecostal. Pero si se fijan aquí en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, no al mundo de afuera. Este libro va enviado a los santos, y la palabra santo proviene de una persona santificada o santa, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Ven a quién va enviada? No a los de afuera, sino a los santos que están en Éfeso. Ahora, si ustedes se fijan en el libro de Corintios, oh, qué tiempo tan terrible tuvo Pablo con estos corintios. Todos estaban buscando las diferentes bendiciones y dones espirituales, y Pablo tuvo que hablarles como a niños, pero cuando se dirigió a la iglesia de los Efesios, él les habla a ellos en una manera diferente. La iglesia de Éfeso, ellos eran una iglesia del Evangelio muy sólida. Párrafo 27. Ahora bien, él está hablando aquí de lo que Dios hizo por nosotros antes de la fundación del mundo. Ahora, yo sé que les estoy hablando tanto a calvinistas como a armenios, y yo soy un calvinista, mientras que Calvino se mantenga en la Biblia. Luego, después de eso, soy un armenio. Yo creo en la gracia de Dios que guarda al creyente, pero creo que el creyente tiene que tener suficiente gracia de Dios para permanecer con Dios. Yo creo en la seguridad de la iglesia. Creo que la iglesia tiene seguridad, y si usted está en la iglesia, usted está seguro con la iglesia. Mientras que esté en la iglesia, manténgase adentro, no ande vagando por allí siendo zarandeado por cualquier cosa. Manténgase en Jesucristo. Y Dios ha ordenado de antemano que la iglesia aparezca delante de Él, santa, irreprensible, sin mancha ni arruga. No importa si usted lo logra o si yo lo logro, Dios va a tener una iglesia sin mancha y sin contaminación. Confío que todos nosotros estemos allá,
pero cada uno de nosotros tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Párrafo 28. Pero si tan solo volviéramos al principio para darnos cuenta que cuando Dios hizo al primer hombre, Él hizo al hombre a su propia imagen, y Dios es un espíritu, así que Él tuvo que hacer un hombre espíritu. Ahora bien, aquí en el versículo 5 se usa la palabra predestinado, predestinación. No es una buena palabra para que la use un evangelista o un ministro, ya que en cierto modo confunde a la gente cuando uno dice predestinar, predestinación. Habla, mira hacia atrás al previo conocimiento, y en previo conocimiento mira hacia el destino. Predestinación va atrás al previo conocimiento, y el previo conocimiento va hacia el destino. En otras palabras, Dios no dijo, miren, haré que este hombre sea esto y haré que este hombre sea aquello. Pero para poder ser Dios, Él tenía que conocer el fin desde el principio. Así que siendo que Él sabía anticipadamente, Él podía decir, esto ocurriría y aquello ocurriría. Por cuanto era Dios y sabían dónde estaría todo colocado, y por lo tanto Él podía ordenar ciertas cosas para ciertas edades. ¿Creen ustedes eso? Eso es ciertamente escritura. Párrafo 59. Y ahora, mientras estoy en este tema, veamos esto bien. Hermano, gracias. Y llamamientos son irrevocables. No. Ellos son. Amén, Max, hermano. Juan Alfonso, Dios le bendiga. Gracias. Hermano, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano Rosalia, en los párrafos del 29 al 32. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés del 11 de noviembre de 1955? Párrafo 29. Y ahora, mientras estoy en este tema, veamos esto bien de cerca. Los dones y llamamientos son irrevocables. Ellos son el previo conocimiento de Dios. Usted no podría hacerse un codo más alto o más bajo. Usted no podría. Afanándose, no podría añadir una pulgada a su codo o a su estatura, mejor dicho. Pero allí está Dios, conociendo anticipadamente, y le ha hecho a usted exactamente lo que Él quiere que usted sea. Él lo ha hecho a usted, Él lo ha colocado a usted y le ha dado un lugar. Si todo el mundo, les diré lo que me gusta. A mí me gusta que la gente sea original. No me gusta que la gente imite a otra persona. ¿A ustedes sí? A mí me gusta. Hay tanto de eso hoy en el mundo. Actores. Ustedes saben que la palabra fariseo quiere decir actor. Y tenemos tantos actores hoy día. Gente que trata de actuar como alguien más, tratando de imitar a otra persona. La gente lo amaría más a usted si usted fuera usted mismo. Ellos lo aceptarían mejor a usted. Que Dios apresure el día cuando los hombres y las mujeres sean lo que son. Si yo estuviera en contra de Cristo, yo estaría aquí en esta noche, hablando en contra de Él. Yo no tendría tiempo para Él. Yo entonces estaría disertando contra Él. Pero siendo que yo le amo y creo en Él, es por eso que estoy aquí tratando de hacer que todos le crean a Él, por cuanto yo le amo. Párrafo 30. Y por lo tanto, cuando la gente reclama ser cristianos, o imitan cristianismo, o tratan de actuar como que son cristianos, cuando en lo profundo de su corazón no tienen la paz de Dios, usted simplemente se convierte en un actor. Y saben, la gente realmente sabe eso.
Su vecina sabe que usted simplemente está actuando de esa manera. Ciertamente, ella ve que usted se enoja y pierde los estribos y golpea al perro de la casa, le grita a su esposo y hace que él se meta bajo la cama cuando él llega. Y ustedes le hacen lo mismo a... Pues, ellos saben que eso no es comportarse como cristianos, ciertamente. Cuando usted realmente llega a ser salvo, él lo cambia a usted. Usted no tiene que actuar. Usted simplemente actúa natural. Usted es usted mismo. Pero Dios vio de antemano y colocó y dispuso que ciertas cosas acontecerían. Por eso él podía tomar a los profetas con el don de ciencia y mostrarles con anticipación lo que iba a suceder. Y ellos podían hablarlo, debido a que era una palabra de ciencia que Dios le da a su profeta. Y él predice aquello antes de que suceda, porque Dios sabe todas las cosas. Párrafo 31. Así que, por lo tanto, sabiendo alguien, ahora, eso pudiera hacer surgir la pregunta en su mente acerca de Satanás en el principio. Pues alguien me preguntó no hace mucho, dijo, ¿no es Satanás un creador? Yo dije, no, señor. Dios es el único creador que existe. Hay un solo creador y es Dios. Él dijo, bueno, entonces, ¿cómo fue que el mal entró aquí si Satanás no lo creó? Yo dije, el mal no es una creación. El mal, Satanás no puede crear, pero él puede pervertir lo que Dios ha creado, ¿ven? Él no es un creador, Dios es el creador, pero Satanás pervierte lo que Dios ha creado. Y Dios creó el bien, pero Satanás lo pervirtió convirtiéndolo en mal. Y es como cualquier otra cosa que es pervertida, está mal. Y si su mente, corazón y todo no concuerda con la palabra de Dios y cree que Él es el mismo Señor Jesús que resucitó de los muertos y paz y su corazón, y paz en su corazón, y sin embargo usted pertenece a la iglesia, tenga cuidado. Usted pudiera tener una mente pervertida en vez de ser un corazón cambiado. Eso es duro y fuerte, pero es bueno. Yo preferiría que fuese corregido aquí que esperar estar hasta llegar al río. Párrafo 32. Yo le pedí a él cuando entré al ministerio, yo le dije, Dios, si alguna vez me desvío de la senda, corrígeme. Yo no quiero problemas cuando llegue al río en aquella mañana. Será un día horrible. Y cuando esas olas estén golpeando contra mi alma, y yo sepa que todas las esperanzas se hayan acabado, los hilos quebradizos de la vida se estén rompiendo, yo no quiero problemas. Yo espero ser un anciano en esa hora. Regularmente, cuando los Branham se envejecen, les da parálisis, tiemblan. Y cuando yo llegue, me gustaría vivir para ver el día cuando esté tan viejo que ya no pueda predicar más el Evangelio. No quisiera permanecer más tiempo. Me gustaría llegar al final del camino y mirar hacia atrás a través de cada zarzal, cada colina a la que haya llegado, ver las huellas y saber que estoy parado en la orilla del río. No pasará mucho tiempo cuando estaré cruzando al otro lado. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José Daniel, en los párrafos del 33 al 37. Hermano, amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a seguir la lectura. En el mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Predicado en el año 1955, en el mes 11, del día 11. Párrafo 33 dice, vaya, sobre esas arenas me gustaría arrodillarme, quitarme el yelmo de la salvación, desdeñirme la coraza, tomar la espada y meterla de regreso en la funda de la eternidad, alzar mis manos y decir, Padre, envía el bote salvavidas. Voy a ir a casa en esta mañana. Correcto. Yo creo que él estaría allí. Si soy fiel a mi Salvador. De su mano
y ahora me agarraré. Él nos guiará a través del río de la muerte para cantar el nuevo y dulce canto del cielo. Yo creo que él estará allí, ¿correcto? David dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Párrafo 34. Ahora bien, Dios previendo, él ordenó una iglesia que había de aparecer ante él. Miren cómo hemos estado viendo en las últimas dos noches, los tres de la dispensación de Dios. Yo creo en la primera reforma. Lutero salió predicando justificación por fe, siendo la primera reforma de las edades de oscurantismo, de 1500 años de edades de oscurantismo. Muchos de ustedes cristianos y ustedes que leen historia y demás saben lo que es eso. Entonces Lutero, siendo el hombre de Dios de la hora, salió para traer el mensaje. Fue un tipo del desierto. Israel tenía una columna de fuego, y ellos la seguían día y noche. Y cuando esa columna de fuego se detenía, Israel acampaba bajo ese fuego, esa luz. Y ellos permanecían allí hasta que la columna de fuego se movía, e Israel se movía con el fuego. Y así como él lo hizo en lo natural por Israel, él lo ha hecho en lo espiritual por la iglesia. Martín Lutero, el primero en ver la columna de fuego, salió y siguió con su mensaje. El justo por la fe vivirá. Él predicó el mensaje y la gente lo siguió, pero el error que cometió Lutero fue que organizó una iglesia. Él hizo que todo se volviera luterano y allí fue donde cometió un error. Párrafo 35. Yo tengo un respeto profundo por cada organización y pienso que todas son buenas, cada una de ellas. No hablaré en contra de ellas porque tengo muchos hermanos finos en cada una de ellas y nunca en la plataforma, bajo las visiones, he visto al Espíritu Santo retar a nadie y decirles que ellos estaban en la iglesia equivocada. Jamás he visto que eso haya acontecido. Él les dice a ellos exactamente a qué tipo de a qué iglesia pertenecen y diferentes cosas de esa manera. Pero él jamás ha retado la fe de nadie, ni ha dicho usted pertenece a la iglesia equivocada. Noten. Bajo la primera reforma fue Lutero y luego él organizó y formó la iglesia luterana. La columna de fuego empezó a moverse, pero los luteranos no pudieron moverse debido a que ya tenían redactados sus documentos. Nosotros creemos esto y listo. Y cuando Dios mostró revelaciones nuevas, los luteranos no pudieron moverse. Así que hubo un individuo llamado Juan Wesley quien vio la visión, la columna de fuego moviéndose. Y entonces él dio el mensaje de santificación y lo llamó la segunda obra de la gracia. Y los metodistas, Lutero no pudo entrar en eso debido a que no les había sido enseñado. Wesley entonces continuó y enseñó santificación, dando origen a un gran avivamiento que barrió la tierra. La edad wesleyana salvó a Inglaterra de su corrupción. Cuando la iglesia calvinista de Inglaterra se había vuelto tan corrupta a tal grado que ya ni creían más en avivamientos. Lo que Dios va a hacer, Él lo hará. Así que, ¿qué importa? ¿Qué importa si Él lo va a salvar o ellos nacen para ser salvos o nacen para perderse? ¿O qué condición en donde entrar? Dios envió a un mediocre y él envió a Juan Wesley, quien predicó santificación. Y entonces el problema que causó Wesley fue que organizó una iglesia llamada la Metodista. Y entonces ellos redactaron su documento. Nosotros creemos en esto y punto final. Y entonces un día la columna de fuego empezó a moverse nuevamente y Wesley no pudo moverse con eso debido a que ya se había organizado a ella. Para terminar, en el párrafo 37 dice: y hubo un grupo de gente que se llamaron a sí mismos Pentecostés. Ellos vieron la columna de fuego y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron los dones del Espíritu, hablar en lenguas y así sucesivamente. Y ellos salieron y siguieron adelante y causaron un avivamiento a tal grado que incluso nuestro visitante, el visitante dominical de la Iglesia Católica, admitió hacer
un par de años que la iglesia pentecostal incluso los había superado a ellos en números ese año. Hubo más de 1,500,000 convertidos entre las filas pentecostales. Una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo era el pueblo pentecostal. Pero, ¿qué hizo el diablo? Él vino e hizo que se organizaran. Y ellos se empezaron a organizar y a trazar cercas y barreras. ¿Y saben qué? La columna de fuego se está moviendo otra vez. Y el pueblo pentecostal está tan organizado que no pueden moverse con ella. Pero el fuego de Dios sigue moviéndose de igual manera. Y él lo hará en cada edad. Y a través de la historia, nunca ha habido una iglesia que haya caído, la cual haya vuelto a revivir. Ustedes saben eso. Ellas están caídas. Y nosotros no debemos trazar líneas fronterizas. Debemos decir, nosotros creemos esto. Y no terminar con un punto y aparte, sino con una coma. Creemos esto, más todo aquello que Dios revele a nuestros corazones. Eso es. Nosotros creemos esto. Hermano, Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 38 al 41. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este mensaje. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafos 38. Ahora bien, Dios, allá en el principio, cuando Él... Es hermoso esos tipos. Desearía que tan solo tuviéramos tiempo para estudiar eso cuidadosamente. Pero claro que con 15 o 20 minutos que me quedan no podríamos hacerlo. Pero me gustaría tomar uno que está en mi mente ahora de esos tres. Fíjense cuando Elías encontró a Eliseo y le dio que anduviera con él. Y entonces él dijo, quédate aquí, pues debo ir a otra ciudad. Y Eliseo, el profeta que había de tomar su lugar, dijo, ¡vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! Ahora, ese era Eliseo. Bueno, Elías era un tipo de Cristo siendo trasladado. Y Eliseo era un tipo de la iglesia que había de tomar su lugar y terminar su ministerio con una doble porción. ¡Ven! Párrafo 39. Ahora, luego él dijo, yo voy a ir a la escuela de los profetas. En la segunda jornada. Él dijo, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, ¡vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré! Y él continuó. Y cuando llegó a la escuela de los profetas, dijo, voy a cruzar el Jordán. Él dijo, tú quédate aquí. Él respondió, ¡vive Jehová, que no te quedaré aquí! Yo iré contigo. Me gusta eso, una determinación por seguir adelante. Sin importar el precio, avanzar, seguir adelante con Dios a aguas más profundas, a experiencias más íntimas, a tener más amor. No existe límite en ello, es ilimitado. Párrafo 40. Y ahora, frente al Jordán, representando muerte, él había ido a esos otros dos lugares sin haber muerte relacionado con ello. Escuela, visitación. Igual que justificación, santificación, los primeros atrios exteriores, el interior, el primer velo o el primer altar. Luego, cuando llegó al Jordán, representando muerte, donde uno tiene que morir. Y luego, cuando él cruzó el Jordán y llegó al otro lado, se volteó hacia él y le dijo, ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Él no fue retraído. Dijo, que una doble porción de tu espíritu descienda sobre mí. Pidió bastante. Él respondió, cosa difícil has pedido, mas sin embargo, si me vieres cuando me fuera, lo tendrás. Párrafo 41, por último. ¿Podrían entonces imaginarse a Eliseo o a Elí quitando los ojos de Elías? Allí es donde está el problema con la iglesia hoy día. Tenemos demasiada gente que ha recibido la promesa. Vosotros recibiréis el Espíritu Santo, pero ellos mantienen un ojo puesto en el mundo y el otro en Dios. Ustedes seguramente se caerán. Quiten sus ojos del uno o del otro. Yo les aconsejo a que quiten sus ojos del mundo, de su vecino, de su asociación y mantengan sus ojos solamente en Cristo. Eliseo mantuvo sus ojos sobre Elías. Y cuando al poco rato un carro de fuego y caballos de fuego descendieron y Elías se subió a él y se fue. Y al subir
se quitó el manto con el que había golpeado el Jordán para hacer una senda a través de la muerte y se lo agarró a Eliseo. Él lo recogió y se lo puso un cuadro muy hermoso de Cristo. Cuando él ya iba a partir, una mujer le dijo, Señor, concede que mis dos hijos se sientan uno a tu derecha y a la izquierda. Él respondió, ¿podéis beber de la misma copa que yo bebo? Ella respondió, sí. Dijo, ¿podéis ser bautizados en el bautismo en el que yo soy bautizado? Ella respondió, sí. Él dijo, eso es cierto. Vosotros podéis. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 42 al 45. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 42. El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Cristo fue su manto que Dios le dio, la unción del Espíritu Santo. Y cuando ellos subieron allá en Pentecostés y esperaron en el aposento alto, que cuando Jesús, entre paréntesis, que fue el antitipo de Elías, fue levantado de la muerte y resucitó, él envió el manto. El mismo Espíritu Santo que estaba en él cayó sobre la iglesia. Y él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas. Una doble porción del mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Cristo está sobre la iglesia. Y Eliseo tomó ese manto y bajó al río, golpeó el río y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Párrafo 43. Oh, hermanos, y hoy la gente que reclama estar llena del Espíritu Santo y tienen temor de confiar en Dios para un dolor de muela. ¡Aleluya! Hermano, cruce el Jordán, llegue al otro lado. La porción, la doble porción del Espíritu de Dios que estuvo sobre Cristo Jesús fue enviada de regreso a la iglesia para ministrar y continuar la obra hasta que Él venga. Un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo, entre paréntesis, pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Él ha resucitado de los muertos y está con su iglesia en esta noche en forma espiritual, dándole a usted toditos los poderes de que él tenía sobre él. Hermana Reina, no se le escucha. Dándole a usted toditos los poderes de que él tenía sobre él aquí en la tierra, le son entregados a la iglesia para que los use, y ustedes tienen temor de usarlo. Me pregunto si ustedes han dado ese último paso. ¿Han ustedes realmente cruzado el Jordán? Párrafo 44. Cuando usted cruza el Jordán, es muerte. Usted entra a ese velo del cual yo hablaba anoche, dentro del lugar santísimo, donde ya su luz no es la del mundo. Usted caminará en compañerismo lado a lado con Cristo en usted. La esperanza de gloria, el Espíritu Santo moviéndose y viviendo en el ser humano. Y si yo les dijera en esta noche que el espíritu de un gran artista estuviera en mí, ustedes esperarían que yo pintara un cuadro como ese artista. Si les dijera que el espíritu de Juan Tillinger estuviera en mí, ustedes esperarán que yo tuviera unas pistolas bien grandes y fuera un bandido. Y si les dijera que el espíritu de Cristo estuviera en mí, yo tengo que hacer las obras de Cristo.
Y si usted profesa ser cristiano, apártese del pecado, del egoísmo y del mal humor. Perdón, y del mal humor. Y viva como vivió Cristo, una vida pacífica, humilde y bendecida por Dios. Amén. Eso es correcto. Párrafo 45. Oh, hermanos, me siento religioso ahora mismo. Realmente que sí. Oh, a mí me encanta eso. Es la palabra. Es muy bueno. Eso baña el alma suya. Fíjense en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Aquí hay una historia tremenda de la adopción o colocación. Ahora, mis hermanos pentecostales, ustedes quizás no estén de acuerdo con esto, pero quiero que escuchen con mucha atención durante estos próximos 10 o 15 minutos. Yo quiero preguntarles algo, y a ustedes eruditos de la Biblia. En el Antiguo Testamento había una ley de adopción o colocación de un hijo. Ustedes saben eso, como en el libro de Gálatas y así sucesivamente. ¿Cómo era que el tutor criaba al niño? Sucedía lo siguiente. Un padre había tenido un hijo en su casa, un muchacho, y él era hijo cuando nacía. Pero se le daba un tutor, y este tutor criaba al niño y le lleva reportes al padre todo el tiempo de cómo iba progresando el niño. Y después que el niño llegaba a cierta edad, si había sido un niño digno, si se había conducido absolutamente bien, si no, entonces habían ciertas cosas que tenían que ocurrir. Y si él era indigno, aunque fuese hijo, no se le daba ninguna herencia de su padre. Pero si él era un hijo digno y había sido hallado digno, él era llevado a un lugar público. Y este padre, cáptenlo, aquí lo tienen, no fallen en verlo. Este padre del niño, él ya había nacido en la familia, principalmente pentecostés, entre paréntesis, aparte de otros. Ya ha nacido dentro de la familia como un hijo. Discúlpenos, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 46 al 49 del mensaje ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Párrafo 46. Ahora, cuando el pueblo pentecostal, los metodistas libres, los bautistas y así por el estilo, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, dijeron, lo tenemos, eso lo concluye, pero no fue así. Los metodistas dijeron, hermano, cuando gritamos lo tenemos, eso es lo que solían decir los metodistas. Todo metodista gritaba, hermano, tú lo tienes, pero se dieron cuenta de que no lo tenían. Cuando los pentecostés hablaron en lengua, dijeron, lo tenemos. Pero ustedes se dieron cuenta que no lo tenían. Correcto. La vida lo prueba. Yo he visto a gente hablar en lengua como echar garbanzos en un cuero de vaca seco. Y salir y engañar, robar, mentir y todo lo demás. Ustedes no pueden llamar eso el Espíritu Santo. Pero ahora, esperen. Yo creo en gritar, hablar en lenguas, pero estoy tratando de aclararles algo. Ustedes tal vez estén enojados conmigo aquí, pero allá no lo estarán. Noten. Es cierto. Párrafo 47. Ahora, fíjense en lo que sucedía. Cuando su padre, después de que su hijo había nacido en la familia, con todo eso, él no heredaba nada hasta que su hijo probaba ser la clase de niño correcto. Y el tutor, el cual es el Espíritu Santo, en nuestro caso, le llevaba reportes al padre
todo el tiempo de cómo iba progresando este niño. Ahora bien, nosotros hemos tratado de brincar la cerca. Hemos tratado de poner el carro delante del caballo. Ustedes han tratado de reclamar cosas y hacer cosas antes de que Dios lo hiciera. Y tienen mucha carnalidad que ha entrado en eso. Y eso es lo que pasa en con la iglesia. Si la verdadera fe pentecostal se posara sobre una audiencia de este tamaño, hermano, toda California sabría que algo sucedió aquí en esta noche. Correcto. Algo anda mal. No está mal con Dios. No está mal con la fe de ustedes, sino que es de ser colocado correctamente, sabiendo lo que ustedes están haciendo y cómo hacerlo. Ese es el secreto de la cosa entera. Y luego rendirse ustedes mismos a la voluntad de Dios. Párrafo 48. Fíjense, este hijo era un hijo cuando él nacía. Cuando los pentecostales recibieron el Espíritu Santo, nacieron. Pero no me refiero a ciertos pentecostales. Había la cuadrangular y otras y toda la gente que cree en recibir el Espíritu Santo. Y nosotros los bautistas de allá de Kentucky, la única diferencia que yo vi entre mi iglesia y Pentecostés, cuando vine aquí, fue la evidencia inicial, hablar en lengua. Y eso fue lo único que yo vi diferente. Párrafo 49. Ahora, no hace mucho yo estaba predicando por aquí en una iglesia bautista. Y dije, nadie decía amén, ni nada. Pues hermano, yo he visto a esas madres ancianas tomar esos antiguos gorros con tiras, caminar de arriba abajo por el piso y gritando y caminando por encima de la banca y todo lo demás. Seguro, escuchen. Yo pregunté, ¿es esta una iglesia bautista? El pastor inclinó la cabeza cortésmente. Sí, señor, parecía. Yo dije, ciertamente no se parece. Volví a predicar lo más fuerte que podía y nadie decía amén. Se quedaron sentados tan tiesos y almidonados. A más no poder, yo dije, escuchen, ustedes no son bautistas. Ustedes simplemente son unos que se unen a la iglesia. De donde yo vengo, cuando usted era bautista, íbamos al altar y nos golpeamos unos al otro en la espalda hasta que vencíamos. Le digo, hermano, lo que necesitamos hoy son más de esos golpes en la espalda, a la antigua, hasta que venzamos. Aleluya, hasta que ustedes mueran completamente el ego y al pecado y nazcan del Espíritu de Dios. Si ustedes pierden su cartera, Él la traerá de regreso a ustedes. Si se meten en problema, Él no les dará la espalda. Él será un hermano y pondrá el brazo alrededor de ustedes y les ayudará a levantarse otra vez. Orará por ustedes. Amén, amén. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 50 al 52. Continuando con la lectura del mensaje, donde pienso que falló Pentecostés, párrafo 50. Noten, cuando el niño nacía, él era hijo, pero su conducto tenía que ser con su herencia. Ahora, yo quiero que ustedes sean muy honestos. ¿No piensan ustedes que nosotros hemos tratado de empujar la herencia un poquito más lejos de lo que Dios, de lo que ha sido nuestra conducta? Ese es el problema de hoy. Nosotros debiéramos estar muy avanzados en el camino, pero estamos bien atrás aquí abajo. ¿Por qué? Ha sido por nuestra conducta. No tenemos respeto. Yo incluso he estado en reuniones y he observado, y cuando, si entiendo bien la Biblia, tal vez reciba unas cartas muy buenas después de esto, pero supongo que estará bien. Yo seguiré orando de todas maneras. Pero he notado que gente que tiene el don de hablar en lenguas hablan fuera de orden. Cuando el predicador estaba predicando, alguien se paraba y hablaba en lenguas.
eso está fuera de orden. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. La palabra de Dios está primero, nunca secundariamente. Dios, esta es la palabra de Dios. 51. Y he visto levantarse y hablar en lenguas, y todo el mundo se comporta indebidamente, y no le prestan atención a eso. Eso está fuera de orden. Ustedes debieran ser reverentes. Si es un verdadero espíritu de Dios, entonces dejen que diga algo. Lo que sea que Dios esté diciendo, escúchenlo, anótenlo. Ahora, Dios no cortará palabras. No repetirá algo otra vez. Él no. Él nos dijo que no usáramos vanas repeticiones. Él no dirá, citará escrituras. Él les dará a ustedes algo definido, diciéndoles que una cierta cosa va a suceder y en un tiempo preciso. Entonces vigilen bien eso. Y si no es así, entonces esa persona debiera ir al altar y enmendarse con Dios. Ellos tienen un espíritu malo sobre ellos. Así ustedes limpiarán algunas de estas tonterías, correcto. Nosotros debiéramos entrar a la iglesia con un corazón de reverencia. No, la iglesia no es una reunión social, como una especie de coliseo, o algún lugar donde se hable sobre lo que ustedes hicieron durante el día. Es un lugar de adoración, y nosotros la hemos convertido en un lugar de confusión. ¡Fiu! Eso casi dará cólicos. Pero hará bien, muy bien. Dios tiene un remedio para ese cólico. ¿Sabían eso? Párrafo 52. Moisés dirigió a 2 millones de personas a través del desierto. Los guió por espacio de 40 años. Y cuando llegó al otro lado, no había ni un solo débil entre ellos. ¿No desearíamos algunos de ustedes médicos que en esta noche saber qué receta tenía el doctor Moisés? ¿Qué le dio a toda esa gente? ¿Cuántos niños nacieron cada noche? ¿Cuántos ancianos, etcétera? ¿Cuántos cojos y lisiados? ¿Y cuántos llegaron a él en una sola noche con cólico? ¿Y cuánta más enfermedad? Pero el doctor Moisés se encargó de cada situación. Desearían fijarse en su maletín de médico y descubrir qué clase de receta les dio. Desean saber qué es. Veamos qué fue. Aquí está. Yo soy Jehová, que sana todas tus dolencias. Amén. Él es el único remedio que él traería. Y funcionó para 2 millones de personas. Mientras eran obedientes. Y mientras no se estaban quejando y peleando, mientras eran obedientes y caminaban humildemente ante Dios, Dios iba delante de ellos y los guiaba de la mano y los llevó en alas de águilas. Pero en cuanto se salieron del orden, Dios inmediatamente se separó de ellos. Correcto. Bueno, la jornada era solamente como de unas 40 millas. Ellos pudieron haber llegado en 2 o 3 días. Estuvieron 40 años vagando y dando vueltas allá tratando de prepararse para cruzar. Y así exactamente está la iglesia en esta noche. Nosotros nos enredamos todos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 53 al 55. Hermana Lidia, confirme. Confirme, hermana Lidia. Hermano José Daniel, me copia. ¿Puede usted continuar con los párrafos de la hermana Lidia? Del 53 al 55. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén.
El mensaje donde pienso que falló Pentecostés, seguimos en la lectura del año 1955, mes 11, día 11. Dice en el párrafo 53, ahora bien, volvamos al oficio de hijo. ¿Qué sucedía? Ahora, cuando este niño nacía, él recibía nuevo nacimiento. Ahora, esa es la misma cosa a la que yo lo estaba aplicando anoche. Mucha gente que comía el maná podía quedarse afuera. El maná caía todas las noches, ¿correcto? Pero tenía que caer todas las noches. Y luego, a veces ellos quizá les daba un poco de hambre entre comidas, debido a que el maná no duraba mucho tiempo cuando estaba aquí afuera. Pero cuando ese hombre pasaba velo adentro y vivía allí en el lugar santísimo, ustedes dirán, hermano Brandon, vivimos nosotros allí, solo Aarón entraba allí, o Moisés, una vez al año, o Aarón, mejor dicho, el sumo sacerdote, y él tenía que estar ungido, pero Cristo rasgó el velo para que todo creyente entre a la presencia del lugar santísimo. No vivir de un maná que hay que comer todos los días, sino un maná que se desvanece antes de que el día termine. Una oracioncita en la mañana, sino viviendo constantemente en la presencia del Señor Jesús, caminando y hablando con él. Párrafo 54. Me recuerda a una mujercita irlandesa que cruzó el mar hace tiempo y ella venía hacia acá. Las bandas de Hacks estaban tocando en el barco, ustedes saben, y haciendo alboroto. Y al poco rato vino una gran tormenta y ellos enviaron llamadas de emergencia y demás. El capitán corrió abajo y dijo, dejen de tocar por un momento. Dijo, acabamos de recibir noticias desde Nueva York. Si no podemos resistir 30 minutos, nos hundiremos al fondo del mar. Dijo, cambien su música. Dijo, todos ustedes oren. Y todo el mundo cayó de rodillas y las bandas empezaron a tocar. Más cerca mi Dios de ti. Y todos ellos empezaron a orar y el barco se mecía de un lado a otro y se tambaleaba a través de las olas. Esa madrecita irlandesa de vestido largo, mangas largas y pelo largo, caminaba para arriba y para abajo gritando aleluya, aleluya. Cuando le preguntaron, ¿por qué usted no ora, señora? Ella respondió, yo ya estoy preparada en oración, estoy lista. Correcto. Caminé con él. Esté listo. Camine con él. Esté listo. Párrafo 55. Así que al poco rato ellos siguieron. El capitán regresó y dijo, señora, ¿qué le pasa a usted? Dijo, oh, yo estoy muy feliz. Dijo, ¿entendió usted lo que yo dije? Si este barco no resiste, no resiste 30 minutos, nos hundiremos al fondo del mar. Ella dijo, yo lo entendí, aleluya. Dijo, ¿qué quiere decir usted con eso, señora? Dijo, yo estoy alabando a Dios. Dijo, y usted va a ir pudiera estar en el fondo del mar dentro de 15 minutos. Dijo, seguro. Dijo, yo vengo desde Irlanda para los Estados Unidos a ver a mi hija. Tengo 30 años que no la veo y voy en camino a ver a mi hija en los Estados Unidos. Y dijo ella, si el barco resiste 30 minutos, yo la veré a ella en los Estados Unidos. Y dijo, si no resiste, yo tengo una en la gloria. Yo veré a una de ellas en los próximos 30 minutos. Aleluya. Eso es, preparado en oración, caminando con él. Usted no sabe en qué momento hay un chirrido de frenos y usted estará yéndose hacia la eternidad. Viva cerca de él, permanezca dentro del velo. Párrafo 56. Si nacer de nuevo es una cosa maravillosa. Hermano, gracias. Perdón, hermano. Ya, Dios le bendiga, hermano. Bien. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos 56 al 58.
Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Dónde pienso que falló Pentecostés? Del 11 de noviembre de 1955, en el párrafo 56, dice así. Si nacer de nuevo es una cosa maravillosa, pero eso no lo es todo, hermano. Recuerde, había una opción de ese niño. Todo lo del Antiguo Testamento tiene que llevarse a cabo en el Nuevo. Sabemos que son tipos y sombras. Ustedes no podrían ver a una figura con una mano colgando arriba de esa manera y luego que no apareciera cuando el enemigo era positivo. Hermana Olga, está muy entrecortada, hermana. Está entrecortada, Chile. La señal está muy entrecortada. Gracias, hermano. Noten. Entonces, a medida que ellos proseguían, este hijo, si el tutor se mantenía llevando noticias que ese hijo era un muchacho real. Él cuidaba de los negocios de su padre. Él era un hombre valiente. Él sabía cómo manejar los negocios de su padre. El corazón de su padre se llenaba de orgullo por causa de que él lo amaba. Párrafo 57. Entonces, cuando tenía edad, llegaba a una cierta edad, él fijaba un gran día. Él llamaba testigos afuera de la calle, agarraba a este muchacho, le ponía un manto especial y lo sacaba a la calle donde celebraban una ceremonia de adopción. Y el mismo padre de este muchacho adoptaba al muchacho en su propia familia. Ahora, ustedes saben eso por medio de las escrituras, la colocación del hijo, y lo adoptaban dentro de su propia familia. Por lo tanto, desde ese día en adelante, ese muchacho tenía un derecho legal para escribir los cheques de su padre. Lo que tuviera el padre, él era heredero de aquello. Él era adoptado. Él era igual, tenía la autoridad sobre todos los bienes de su padre. Él ya no era un tutor, sino que era cuidado por un tutor. Él estaba absolutamente en posesión. Allí es donde la iglesia ha llegado ahora. Cuando usted llegó allí y nació de nuevo, usted piensa que eso lo concluye ahora. Usted se halla a sí mismo con calambres. No hay suficiente maná recayendo de una reunión a otra. Lo que sucede es que Dios ha observado la conducta de su iglesia. Párrafo 58. Miren. Dios hizo la misma cosa con su propio hijo. Él tomó a tres como testigos. La Biblia dice, tres son un testigo. Y él tomó a Pedro, Santiago y Juan, amor, esperanza y caridad. Y lo llevó a un monte muy alto, un monte muy grande y alto. Allí Jesús se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras resplandecieron como el sol. Y una voz habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Dios, adoptando a su propio hijo, le hizo resplandecer en una condición glorificada, transfigurada, y probó delante de testigos, este es mi hijo amado, a él oíd. Con,
Con razón Jesús podía decir, todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido entregado en mis manos. Párrafo 58. Hasta ahí, ¿cierto? Sí. Dios me le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 59 al 62. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. La iglesia no está prosperando. Hermano, es que ustedes saltaron de lugar en lugar, aquí y allá, y jugando con el mundo y por acá, y discutiendo acerca de esto, aquello, lo otro, de si son de los unitarios, dualitarios, trinitarios o quintuarios, o si han sido bautizados hacia adelante, hacia atrás, y todo tipo de cosas, y discutiendo y trazando barreras y demás. Y esa es la razón por la cual la iglesia no está avanzando. Es verdad. Si ustedes alguna vez derribaran sus muros y permitieran que este sea esto y aquel sea aquello, lo que ustedes sean, eso no importa. Pero cuando usted puede poner sus manos en las manos de su hermano y llamarlo a su hermano, y que estamos trabajando para una sola causa, eso es el reino de Dios. Párrafo 60. Si alguna vez yo llegara a un punto en que no pudiera poner mi brazo alrededor de cualquier hermano que esté trabajando para el reino de Dios y reconocerlo como mi hermano, pienso que yo estaría descarriado. Amén. Seguro. Yo tendría miedo de pararme en la plataforma y enfrentarme a espíritus malignos, sabiendo que tuviera envidia en mi corazón de cualquier hermano, no importa quién sea él, que esté tratando de predicar el evangelio de Jesucristo o de vivir una vida cristiana. Aunque estemos en desacuerdo por un millón de millas, y si él ama al Señor Jesús, él es el mismo hermano. Él es mi hermano y es mi hermana, pero hemos trazado esas líneas. Y si tú no puedes amar a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no puedes, nunca has visto? Mi hermano, cuando el amor es expresado, Dios está en ello, porque Dios es amor, y ustedes jamás podrán llegar a ningún lado sin amor divino. Y a medida que ustedes se aman el uno al otro, ustedes aman a Dios. Párrafo 61. Escuchen, yo tengo un muchachito gordito en casa en esta noche, de 5 meses de edad. Todos ustedes recuerdan la profecía en cuanto a él. Todo el mundo se rió de mí y dijeron, ajá, yo pensé que tú ibas a tener un José. Él vino. Dios dijo que él vendría y aquí llegó. Tengo un hijo aquí de 19 años de edad, una niñita aquí de 4 y una de 8. Ustedes pudieran decir cualquier cosa de mí y todo estaría bien. A mí no me importa lo que ustedes me llamarán, pero no hablen de mis hijos. No sean buenos conmigo, sean buenos con ellos. Y Dios piensa de la misma manera. Estos son sus hijos. Tenemos que ser buenos los unos con los otros. Tenemos que ser honestos el uno con el otro. ¿Cómo puede la gente ser deshonesta unos con otros y luego profesar ser cristianos? Yo no puedo comprender cómo ustedes pueden ser deshonestos con su hermano. ¿Cómo pueden ustedes falsificar una cosa y otra y apartar a un hermano solo porque él no esté de acuerdo con usted sobre algo? Oh, hermano, les digo, querido cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar más. Desde que por fe yo vi ese torrente que tu herida fluyente suplió, amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que yo muera. Párrafo 62. Amor. Dios es amor. El que ama es de Dios, amor divino, no amor afectuoso. Hay dos clases distintas de amor. Ahora, sabemos que entramos en esto aquí de amor libre y todo tipo de cosas que llaman amor. Pero eso no es amor divino. Eso es una burla del diablo. Ustedes saben eso. Hay dos amores distintos.
Hay un amor llamado amor filio y hay un amor llamado amor ágape. El amor filio, la palabra griega significa el amor como el que yo tendría que por usted, como una persona por mi esposa. Ustedes tienen un amor filio por su esposa. Ahora, ese amor, si usted sorprendiera a usted, si usted sorprendiera a un, usted tendría celos de ella. Si usted sorprendiera a un hombre insultándola, usted mataría a ese hombre por causa de ello. Eso es amor filio. Pero el amor ágape haría que usted orara por su alma perdida. Esa es la diferencia. Ahí es donde la gente no entiende, vean. No es alguna clase de condición mental, afectuosa o manufacturada. Es absolutamente el Espíritu de Dios que alcanza nuestros corazones en compañerismo y amor. Cristianos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a concluir. Más adelante tenemos un culto, por lo tanto vamos a arreglarnos y prepararnos. Vamos a darle gracias. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos brindas, Señor, y habernos tomado en cuenta en tu programa, Señor. Este último, la última promesa es restaurar toda tu palabra. Todo lo que cayó en el principio, Padre, está en la novia, Señor, porque el novio ya restauró. Vino Jesús vestido de pecado, pero no es que era pecador, sino vino a perdonar todos los pecados en la muerte en el Calvario, Señor. Muchas gracias por ese Hijo amado, Padre. Ahora, como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En eso estamos sustentados, Señor, es que tu palabra es perfecta. Tu palabra dador de vida eterna, Señor. También tú dijiste, Señor, nosotros empezamos esta obra en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, Padre amado, todos los días al juntarnos sacamos mucho provecho, Señor, porque son instrucciones tuyas, de ese general de 5 estrellas, oh Padre. Al culminar este compañerismo te decimos los hermanos y hermanas, muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Ese abismo llamando a otro abismo, Señor, clamando, oh Padre. Esa es la hora y ese es el momento, oh Padre. Muchas gracias. Más adelante tenemos un culto y guíanos, Señor, y bendice grandemente al siervo que predicará, estará tu palabra. Bendice, Señor, a los músicos. Bendice, Señor, a los cantantes. Que sea ungido en ellos tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Bien, hermano, Dios le bendiga. Shalom, shalom. Shalom, hermanitos y hermanitas, gracias. Sí, amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Yeah.
ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Thank you.
una vez más.